gente, todo bien. Acá de nuevo Lucas Tile desde su casa. Hoy vamos a tener una entrevista con una protagonista, con una jugadora del fútbol femenino de Vélez. Estamos hablando de su capitana, de Florencia Cotrone, de la defensora central del conjunto de Liniers, que hoy en día está pasando por, a ver, como todos sabemos, estamos en momentos de pandemia y no se está jugando nada, pero Vélez está ahí, está segundo en la tabla de posiciones de la primera C, de la categoría, de la tercera categoría del fútbol femenino, y está con chances reales de ascenso. Así que hoy vamos a tener una entrevista bastante, bastante linda, y espero que se unan todos y que la puedan disfrutar. Ahí estoy esperando que Flor se sume, así que quiero recordarles, obvio, que el fútbol femenino de Vélez es una disciplina nueva que arrancó el año pasado, así que las chicas en este primer tramo están haciendo, la verdad, un torneo bastante, bastante bueno. Recién se están conociendo con, no solo entre ellas, sino también con las rivales. Y la verdad que tuve la oportunidad de verlas jugar en un partido contra San Martín de Bursaco en la Villa Olímpica, en el cual salieron victoriosas, ganaron 3-0 y desplegando un muy buen fútbol. Así que es para, la verdad, es para seguirlas siempre. Juegan constantemente en la Villa Olímpica y obviamente las puertas están abiertas para que todos los hinchas de Vélez vayan. Ahora, lamentablemente, como les decía al principio, la pandemia del coronavirus nos dejó sin fútbol, sin deportes ni nada, así que estamos esperando que se resuelva todo para volver a ver jugar. Vélez en el torneo se encuentra segundo, a 5 puntos del puntero, que es Tigre, y tiene por debajo a 2 puntos a Argentino de Merlo, que son los 3 equipos que están peleando por el ascenso a la primera B. Y nada, la verdad que sería algo histórico, que de hecho ya es histórico que Vélez haya abierto sus puertas para el fútbol femenino, que lo haya incorporado, más allá de cuestiones dirigenciales que había en el medio. Era una de las grandes deudas de Vélez que tuviese fútbol femenino junto con la otra disciplina nueva, que es el futsal. Vélez se debía a esas dos disciplinas, y bueno, ahora estamos esperando a que Florencia se conecte. Lo vi a Tincho Ferrara conectarse, también a Denise Controne, calculo que será la hermana de Flor, así que le estamos mandando un saludo. Saludos para Agus Lorenzo. Y también saludos para Dante Solari 1. Así que espero que disfruten de la nota. Espero que se estén quedando en sus casas, obviamente. Acá Daniel Ortiz comenta que hace dos años comenzó el fútbol y eran solo 8 chicas. Hoy en día son 150 en el equipo, en los planteles de Vélez, así que es un número muy grande, es un crecimiento exponencial, nadie lo esperaba directamente, porque de pasar de 8 chicas a 150, la verdad, habla muy bien, no solo del compromiso que tuvo el club, sino del compromiso que tuvieron cada una de las chicas. Ahí Flor se conectó, así que estamos esperando a Flora a que se conecte. Hola, Flora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Todo tranquilo. Acá en mi casa, como creo que estás vos y están todas las personas del mundo Vélez, ¿no? Sí, obvio, acá en casa, pero por suerte es viernes. Sí, por suerte es viernes. A ver, los fines de semana hoy en día son mucho más largos y los podés usar para descansar. Bueno, sí, empezaba a poner en contexto el presente de Vélez en el fútbol femenino, que es una categoría, es una disciplina nueva. ¿Cómo
ves vos hoy en día el presente del club en la disciplina? Bueno, creo que como comentabas vos hace un ratito, fue increíble lo que creció el fútbol femenino. Cuando yo entré éramos 10 más o menos. Bueno, hasta el año pasado eran alrededor de 150 chicas en la actividad. Bueno, yo creo que muchas hinchas de Vélez estábamos esperando hace mucho tiempo que Vélez ponga fútbol femenino. Así que bueno, hubo gran parte de hinchas y con el tiempo, cuando ya se empezó a dividir un poco más lo que era primera división y reserva, muchas fueron quizás a buscar otros clubes, pero nuevamente se unen chicas todo el tiempo porque todas conocen las canchas de Vélez y me parece que les dan un espacio súper importante en el fútbol femenino, que por ser el primer año está súper encaminado. ¿Sentís que era una deuda que tenía el club? Sí, yo por lo menos como hincha y como socia era lo que más esperaba. Siempre que he podido hablar con alguien del club, hablaba con respecto a lo que es el fútbol femenino, pero bueno, por suerte se pudo conseguir que la actividad esté dentro del club. Y contextualizando en el torneo, se encuentran terceras, segundas digo, están en un lote ahí de tres que están peleando el ascenso. ¿Lo ves potable la posibilidad de ascender a la primera B o está difícil? Sí, estamos segundas. Me parece que es algo súper accesible, si bien es difícil porque falta la mitad del torneo. Es nuestro mayor objetivo y estamos trabajando mucho tiempo dentro de lo que era la Villa Olímpica y ahora desde acá convencidas con que queremos ese objetivo y vamos a hacer lo posible. ¿Y cómo están haciendo con los entrenamientos ahora, con la pandemia que cortó todo? ¿Están entrenando en Zoom? ¿Vos estás haciendo algo aparte? Nosotras estamos entrenando 5 días en la semana, doble turno. Habíamos empezado con un turno y ahora hacemos doble turno. Nos mandan los profes todos los días las actividades. Mayormente entrenamos por la mañana y después por la tarde. Y bueno, ahora entrenamos por videollamado, por Zoom con alguna compañera para hacerlo un poco más dinámico. Y bueno, tratamos de no agregar más de lo que nos mandan los profes porque es bastante cargado y si no, bueno, se nos mezclan un poco las cargas de lo que es el cuerpo. Así que por ahora solo hacemos lo que nos manda el profe, que bueno, es un montón también. Y aparte de eso, ¿cómo estás llevando vos este momento de la cuarentena? ¿Qué haces para dispersarte o para distenderte? Bueno, yo si bien estamos en cuarentena, más o menos sigo la misma rutina, porque tengo a mi nene también chiquito, entonces trato de no cambiarle mucho los horarios, sino después la vuelta va a ser un caos total. Así que más o menos tratamos de hacer la rutina de siempre, pero dentro de casa. Jugamos mucho, le gusta mucho jugar a la pelota, así que yo también lo disfruto y jugamos mucho en todo lo que es al fútbol. Después, bueno, yo tengo mis momentos de entrenamiento, que él se pone a jugar. Y después, bueno, cuando ya llega el papá, yo también vuelvo a entrenar. Tratamos de dividirnos un poco y poder cumplir con también mis cosas que son parte de la rutina. ¿Cómo es esto de ser madre, tener una familia y en paralelo ser jugadora de fútbol? Porque hay que destacar que el fútbol femenino en Argentina recién empieza a ser semiprofesional. Sí, obvio, no es lo más fácil del mundo, pero yo por suerte me súper acomodo. Mi familia y la familia también de mi novio me ayuda mucho a organizarme con el tema de los entrenamientos, porque bueno, justo el papá en ese horario está trabajando, así que más o menos lo voy organizando, pero la verdad es que yo lo disfruto mucho. Él le gusta venir a vernos jugar, le gusta mucho el fútbol, así que bueno, es algo que está copado dentro de lo que podría ser un caos. Lo llevamos bastante, bastante bien, por suerte. Y también a vos en los partidos de Vélez de primera división se te ve bastante seguido en la popular alentando al equipo. ¿Es una carga emotiva adicional eso como jugadora?
Sí, obvio, siempre hay, bueno, vos me solés cruzar mucho y para mí es una pasión inmensa Vélez. Si bien hoy en día juego en Vélez y formo parte de lo que es el fútbol femenino, mi pasión por el club es algo súper grande y lo disfruto mucho. Creo que es un plus enorme poder defender la camiseta del club que uno es hincha. Y en el día a día en el poli, ¿sentís un trato diferente de la gente que te conoce por ser futbolista hoy del club? Sí, obvio, y en la cancha también, por suerte, hay mucha gente que sabe que está la actividad y me suelen ver mucho en la cancha o en el poli, así como decías vos. Así que, por suerte, siempre hay alguna pregunta, hablamos un poco y está súper copado porque, bueno, todos los que estamos adentro de Vélez, somos una gran familia y está buenísimo que podamos tener esos diálogos con la gente del club. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol antes de llegar a Vélez? Bueno, yo empecé jugando babi, hice todo babi con varones. Empecé a los 6 años, jugando en Liga Argentina, ahí en un club de Mataderos, hasta los 12, 13 años más o menos. Después pasé por futsal en River, estaba haciendo a la par, hice muchos años handball, hasta que bueno, me enteré que había fútbol femenino en Vélez por Caro la Delegada, que había publicado en Instagram. Y bueno, yo la conozco del colegio, entonces me mandé de una, no lo dudé, fui cambiada para entrenar todo. Así que ahí arranqué en Vélez en octubre más o menos del 2018. En tus inicios marcaste que empezaste jugando baby fútbol con chicos. ¿Es diferente el contacto, el juego físico que se tiene con una chica de edad menor y un chico de edad menor? Sí, obvio, ni hablar. Y en ese momento mucho más porque, bueno, yo cuando jugaba era la única mujer en la Liga Argentina. Entonces era como que muchas veces quizás los padres de afuera te lo hacían sentir, pero me parece que a mí por lo menos me dio más fuerza para seguir y me encantó hacer baby fútbol. Para mí es mi mayor experiencia en el fútbol y siempre que lo puedo hablar con mis profes. Es increíble lo que es el baby fútbol y estuvo buenísimo que como mujer, si bien lo hice con hombres, lo pude hacer. ¿Cómo ves vos el presente no del fútbol femenino, sino de la sociedad que está un tanto más abierta de lo que venía siendo habitualmente con respecto a la mujer dentro del fútbol? Sí, obvio, ni hablar eso. Me parece que creció mucho también la sociedad y si bien obviamente hay gente que no está de acuerdo, no le gusta el fútbol femenino. Yo con eso no discuto ni opino mucho porque si no les gusta, no les gusta y para mí es fútbol. Yo soy de las que dice que el fútbol no tiene género. Si te gusta el fútbol, pueden ser hombres, mujeres, lo podés ver y disfrutar. Por lo menos yo considero que se plantea un fútbol súper lindo también siendo mujeres, así que invitamos a todos a que puedan venir a vernos y disfrutar el fútbol femenino. También marcaste que alternaste un tiempo con handball. ¿Nunca se te ocurrió pensar en jugar al handball en el club? O te lo pregunto más que nada porque yo estoy más ligado a ese deporte que al fútbol femenino directamente. Bueno, me mataste. Sí, muchas veces. Muchas veces lo pensé, jugué más o menos 7, 8 años al handball. Jugaba ahí en Amigos de Villaluro y soy una apasionada del handball, me encanta, pero la verdad es que había pasado por vóley en Vélez también y bueno, no me convencía mucho, en ese momento estaban las tumbas, que la verdad era un bardo, era mal, entonces nada, me fui por otro lado, pero siempre me quedé con las ganas de hacer handball en Vélez. Y aparte conozco muchas chicas del handball ahí en Vélez que la rompen. Y hoy en día tu presente en el fútbol femenino, le comentaba a la gente que está mirando el vivo que vos sos central, sos la capitana. ¿Qué cosas le marcás a las chicas de reserva en tu posición? Bueno, yo por suerte con las chicas de reserva hablo un montón. Es como que son las pollitas, entonces las acompañamos un montón a todas las pibitas y trato de ayudarlas, de acomodarlas un poco.
cuando estoy afuera de los entrenamientos, o quizás con la capitana, con Tai también, que juega más o menos en la misma posición también, entonces trato de ayudarlas y guiarlas un poco, mismo en los partidos. Así que por suerte tienen la mejor, siempre tienen ganas de aprender y todo lo que una les diga siempre es para sumar. La nombrabas a Tayel Labrán, una jugadora de reserva que estaba teniendo bastante peso en lo que es AFA para Vélez porque está en las categorías formativas de las selecciones. ¿Cómo la definirías a ella? Sí, Tay tiene mucha personalidad y tiene mucho potencial. Obviamente que es chica, tiene que ir llevándolo poco a poco, que es lo que más hablamos con ella. Pero sí, tiene para explotar y ojalá que se le vuelva a dar la oportunidad de vestir los colores de la selección, que obviamente es un orgullo para nosotras como compañeras y seguramente para el club también. ¿Vos soñás con jugar en algún momento en la selección o tener una chance? Sí, obvio, sería algo hermoso. Yo creo que la selección hoy en día, hace varios años en realidad, más o menos los mismos nombres de jugadoras, y en algún momento quizás la renovación una sueña con eso. Pero bueno, mi cabeza está enfocada en primero llevar a Vélez a la A y ahí ponernos a punto para seguir soñando un poquito más. ¿Cómo ves la estructura de Vélez con respecto a equipos de la A en el fútbol femenino? ¿Qué crees que Vélez tiene que copiar o en dónde crees que Vélez está mejor o hace más hincapié? No, yo soy de las que cree que Vélez, por estar en la C y por ser el primer año compitiendo también en AFA, en fútbol femenino, estamos bastante bien. Te diría que estamos mucho mejor que equipos de la B y hasta de la A. Todavía el fútbol femenino es, ya sea en la A o en la B o en la C, es remarla, pelear y de conseguir ese lugarcito que tanto buscamos. Pero me parece que estamos bastante bien. No sé si te diría que Vélez necesita copiar otros clubes. Me parece que las personas que están a cargo también saben un montón y tiran ideas y proyectos súper copados. Obviamente sí. Que el día que podamos ascender, las cosas van a ir cambiando de a poco, pero yo creo que estamos muy bien. Acá Martín pregunta si se dan cuenta que están haciendo historia en el club. ¿Son conscientes de eso realmente? La verdad es que no. Mucha gente no nos lo dice, porque bueno, creo que también nos está yendo súper bien en el torneo, entonces también eso es positivo. Pero yo me lo pongo a pensar quizás con mi hijo, que en 30 años va a saber que su mamá fue parte de ese primer equipo de lo que es el fútbol femenino y se te infla el pecho de orgullo. Es, para mí es algo hermoso, y más que sean Vélez. Así que, nada, es una experiencia y algo que nos va a quedar a todas para el recuerdo. En el torneo se llevan jugados 18 partidos, Vélez ganó 14, empató 3, perdió solamente uno, que fue contra Argentino Merlo, que está por debajo. Y las características de Vélez en el torneo, resulta que es un equipo bastante goleador. O sea, vos como... ¿Qué le dirías a la gente para que se acerque a la Villa Olímpica y verlo? ¿Cómo definís al equipo? Sí, creo que todas desde la posición que estamos, ya sea defensa, mediocampo, tenemos llegada al gol, que eso es algo súper positivo. Somos un equipo muy fuerte, pero nos gusta el lindo juego, nos gusta mucho tocar y poder pisar el área, no con un pelotazo, sino creando, así que... creo que es un juego que es vistoso y que estaría bueno que lo vean y que lo disfruten, como toda la gente que de a poco se va acercando y nos dicen cosas súper súper positivas y nos acompañan. Así que bueno, los invito a todos a que vengan a ver un poco de lo que hacemos, que lo hacemos con mucho esfuerzo y disfrutando mucho también. Acá supongo que Denise es tu hermana o familiar tuyo seguro. Pregunta si sueñan con jugar algún partido amistoso con el equipo masculino de Vélez. No. ¿Jugar en el Amalfitani? Sí. Sí, el Amalfitani, justo hoy subí una foto recordándolo porque es increíble, no me lo puedo imaginar con gente, debe ser una locura. La persona que lo siente es increíble estar ahí.
Pero no, jugar con el masculino no, me parece que no tenemos ningún tipo de llegada con ellos, así que mucho menos veo jugar un partido. Sí, algún día compartir una charla o algo, pero no más que eso. Sí, pero igual yo me acuerdo de un partido que fui contra San Martín de Burzaco, que hubo jugadores de la primera división que estaban concentrando, que se acercaron para verla. ¿Qué significa esto para ustedes también? Sí, en el partido ese justo se acercaron varios de los jugadores, también había pasado Heinze. No, súper lindo, es como te digo, es algo positivo que nos podamos llevar bien, que ellas nos puedan brindar charlas o tener algo en común, pero nada, así como yo voy a ver fútbol masculino, ellos estando ahí, obviamente que están más que invitados. Te voy a seguir haciendo preguntas que fueron llegando de la gente al WhatsApp de Pasión Fortinera. Hoy también nos preguntaban qué sentís vos al ser la capitana de Vélez. Y es un orgullo y una responsabilidad súper linda. Me parece que es un plus increíble. Si bien no te hace la diferencia una cinta, yo siento que defiendo el club quizás de otra manera y lo puedo transmitir a mis compañeras. Así que para mí es algo súper lindo y lo disfruto mucho. ¿Qué referentes tenés en tu puesto? ¿Sea de fútbol masculino o de femenino? A ver, de lo que es el fútbol femenino me encanta Cometti y el masculino, bueno, siempre hablo mucho de Puyol, que bueno, no hace falta ni aclararlo. Bueno, Machi cuando juega en esa posición, Otamendi, Seba Domínguez también son jugadores que la rompen y me parece que bueno, que hoy en día Gianetti también está en un alto nivel, así que son esos más o menos en los que me guío. Ahora tengo que sumar a Pellegrino. Ahora, es justo que, bueno, Pellegrino es el nuevo DT de Vélez. ¿Vos como hincha, cómo lo ves? No, yo estoy súper contenta, me parece que es alguien que realmente quiere al club y que jugó en grandes clubes, tiene mucha experiencia, así que yo por lo menos le deseo lo mejor y ojalá que algún día pueda cruzármelo y bueno, que nos vaya bien, que es lo que todos queremos. Siguiendo con la actualidad del fútbol femenino, el entrenador de ustedes es Nicolás Galicchio. ¿Cómo es él como entrenador? Muy buen entrenador, Nico, súper compañero con las jugadoras, trata de ayudarnos y perfeccionarnos en un montón de sentidos que quizás una en ese momento no se da cuenta, pero es súper importante y creo que nos acompaña muy bien en todo lo que es el torneo, tanto adentro como fuera de la cancha. La parte humana en Vélez es indiscutible y bueno, creo que es algo que suma mucho. ¿A vos en qué te puntualiza él en tu posición para que puedas perfeccionar? Los perfiles, me vuelve loca con los perfiles, porque bueno, yo soy la que va libre a las pelotas paradas, entonces tengo que estar siempre perfilada para poder despejar bien. Y bueno, todo lo que es el tema aéreo también me vuelve loca, porque bueno, me gusta mucho todo lo que es ir a cabecear y despejar, entonces trabajan mucho quizás con eso conmigo y me dan mucha seguridad. Acá en otra pregunta que nos llegaba es si creen que pueden conseguir el ascenso. Sí, obvio, sin duda. Como decía antes, teníamos dos objetivos, que primero fue la Copa, que fue clasificar, así que eso fue un objetivo súper lindo y ahora vamos en busca de lo que es el ascenso, que sería lo máximo. Así que esperamos que se nos dé. Clasificaron a una Copa Nacional la primera aparición del fútbol femenino en Vélez. O sea, ¿con qué se siente todo eso? Una... Hola. ¿Me escuchas? Hola, sí, yo te escucho bien. Te escucho y te veo No, perfecto. es una Sí. locura hermosa, ni hablar. Me parece que competir con clubes que sabés que están un poco más arriba que vos y que tienen otra experiencia, así como decías vos, es nuestro primer año, entonces es buenísimo tener una competencia así para más o menos ir conociendo otros clubes también. Así que súper contentas todas.
les puede ayudar para perfeccionarse y pulir conceptos que vienen sí, incorporando obvio, de a poco, ¿no? Va a ayudar mucho en lo grupal y a ganar ritmo, porque también hay muchas que quizás antes no habíamos hecho 11, entonces la primera parte del torneo también la usamos para ir acostumbrándonos y ganar ese roce. Entonces creo que poder competir con clubes que sean del exterior o de la B o mismo de la A, hablando un Boca, River, a mí en lo particular me encantaría competir con esos clubes, ya sea Boca, River, la Guay de Urquiza, que son fuertes, para también una manera de medirse uno a ver más o menos en dónde está parado. ¿Costó la adaptación? Vos bien lo marcabas ahora, la adaptación de los primeros entrenamientos que se hacían en el polideportivo, abajo de la autopista, y después traspolar todo eso al fútbol de 11. Sí, muchísimo. Nosotras empezamos el torneo entrenando recién en cancha de 11 muy poco tiempo antes del torneo. No me acuerdo bien si llegamos al mes, pero era muy difícil porque quizás en 11 estás en cancha de 5 estás acostumbrado a parar la pelota con la suela, que en 11 no es algo tan común, y la pelota no es lo mismo, el pique no es lo mismo. Pero bueno, por suerte directamente entrenábamos los 5 días en la semana, 4 o 5 días en el pasto, en el sintético, entonces pudimos agarrarle la mano genial y nada, estamos súper contentas, pero al principio costó porque obviamente las medidas no es nada lo mismo. Pero por suerte nos adaptamos y vamos aprovechando cada cosa que nos va dando el club. Ahora con la incorporación del campus a la estructura del predio de Vélez, se les facilitan un montón de cosas a ustedes, supongo. Sí, obvio. Siempre que mayormente el campus lo solemos usar el día anterior al partido, si jugamos los domingos, el sábado por la mañana, y solemos entrenar un día en el campus. Después siempre, como jugamos en la Villa Olímpica, entrenamos directamente allá, si ya conocemos el campo y todo, pero mayormente estamos en la Villa Olímpica ahora. ¿Cómo es una semana de entrenamiento del fútbol femenino de Vélez? ¿Qué hacen los determinados y días? Y tenemos siempre, los lunes nos mandan lo que hacemos durante toda la semana, a veces tenemos días de fútbol, si no, más o menos según el rival que tenemos el fin de semana. Trabajamos sobre lo que creemos que podemos potenciar nosotras y trabajamos los errores quizás del fin de semana anterior para que bueno no vuelvan a pasar en el próximo. Pero bueno, nosotras metemos mucho físico, estamos en el gimnasio y bueno, después nos concentramos mucho también en lo que es el juego aéreo, que es una de las cosas que más le cuesta, a mi entender, al fútbol femenino. Hay muchas falencias, entonces ahí tratamos de aprovechar mucho nosotras. Tenemos jugadoras de muy buen pie y jugadoras que entran muy bien a cabecear, así que trabajamos mucho también sobre eso. Y bueno, obviamente todo lo que es pases y movilidad dentro de la cancha, que es lo que más tratamos de hacer a la hora de los partidos. Así como marcaste esta falencia que tiene para vos el fútbol femenino en el juego aéreo, ¿qué es lo que le ves de positivo o de algo que no tiene el fútbol profesional masculino? Y me parece que es más o menos lo mismo. Hay rivales que te dejan hacer un poquito más, hay rivales que te dejan hacer un poco menos, pero me parece que también al masculino le cuesta mucho el juego aéreo. A veces vos ves que los arqueros erran mucho cuando salen a cortar o los jugadores no llegan bien a cabecear o se pasan. Me parece que es algo en el fútbol general. No sé si hay algo en el femenino que no haya en el masculino. Acá en otra de las preguntas que nos llegaba es, ¿por qué elegiste vestir la camiseta de Vélez antes que otra? Obviamente la respuesta es porque sos hincha, pero ¿hubo algún otro motivo? No, exclusivamente no. Porque soy hincha fanática de Vélez y era lo que más deseaba, poder defender los colores de Vélez y bueno, uh-huh. Mucho más cuando me vino la cinta de capitana. El plantel de... Perdón.
Te estás quedando sin batería. No, no pasa nada, yo lo sí, dejé cargando un rato antes, no pasa nada. En el plantel de Vélez, ¿con quién sos la más compinche? ¿Con quién joden? ¿Quién es la más jodona? ¿Qué tenés para contar del plantel? Es el momento para que mandes al frente a todas. Bueno, yo soy la que más caga pedos, la verdad. A mí me gusta cuando entrenamos, entrenar. Entonces soy como la más ahí hortiva, por así decirlo. Pero después nos cagamos de risa. Somos un grupo súper unido, nos juntamos un montón. Tenemos a la desquiciada de Caro Davidoff, que es un aparato, no para. También la subcapitana, igual. Es mi compinche porque me acompaña y me ayuda realmente en todo. Bueno, más que nada en el momento que ella estuvo pasando por la lesión, me acompañaba desde afuera de la cancha, así que creo que es con la que más hablamos con todo lo que es respecto a Vélez. Y bueno, después obvio, Flor Simino, la arquera, que también es mi mejor amiga por fuera de Vélez. Y después somos un grupo de pibas que estamos locas, es la verdad. Nos cagamos de risa todo el día, estamos todo el día boludeándonos, jodiendo, pero bueno, como te decía, a la hora de entrenar, entrenamos. Cada una tiene como su... la que reparte las camisetas, la que pone música, la que reparte, no sé, las naranjas, como que más o menos estamos organizadas y está buenísimo eso también, porque dentro de todos los equipos de fútbol que yo estuve o de otros deportes, encontré el mejor grupo humano y profesional, así que estoy súper contenta. Y vos que... ¿cuál es la que ves, sacándote a vos, cuál es la que ves con un mayor potencial o qué aspectos tiene alguna compañera tuya que vos destacás en el juego como persona? Como persona, todas. Realmente, si algún día se las puede conocer a todas, son súper... la empatía nos caracteriza y son todas muy buenas personas, por eso te decía que me llevo un montón de amigas de lo que es Vélez. Y bueno, como jugadora, para mí hay un montón de buenas jugadoras, pero Erika Trejo, que es volante por derecha, me parece que está en un nivel que explota en su juego y a mí me encanta lo que hace adentro de la cancha. Y bueno, después la Osa Castro, que tiene el arco ahí, entre ceja y ceja, y no le dejes una porque te la manda a guardar. Así que, bueno, después obviamente Tita, que es la 10 de nuestro equipo, trabaja mucho para hacer todo lo que hace en los partidos, entonces me parece que también es alguien a destacar porque le pone mucha pasión a todo lo que es el fútbol, y si bien a veces se va de locura... tiene un potencial increíble. Para mí es un placer jugar con ellas. ¿Vos crees que ahora la vuelta después de este parate va a costar? A Vélez y en el torneo en general. Recién no llegué a leer quién preguntaba, pero me preguntaban qué es lo que te motiva a vos hoy en día. Sí, con respecto al fútbol. Si podés hablar un poquito más alto, Flor, o acercarte.
Dale. Yo te escucho perfecto, no sé la gente, a ver si. No, no se escucha nada. Acá pone Florencia Dominich que no se escucha. Claro. Como. Así que. Yo te escucho perfecto, estoy esperando. No sale nada. Si querés, reiniciamos la charla que estamos ya terminando y hacemos tres preguntitas cortas, dale. Ahora en un momentito retomamos. Justo estábamos cerrando, así que ahora seguimos. Bueno, acá volvemos. Justo estábamos terminando la nota con Flor y empezaron a llover mensajes que no se escuchaba. Yo la escuchaba perfecto. Yo a Flor la estoy escuchando perfecta, así que ahora vamos a volver a conectarnos. Ahora estamos esperando que Flor se una. Ahora volvimos. ¿Ahí se escucha? Yo te escucho perfecto, no sé la gente. A ver, bueno, si querés volver a comentarles qué es lo que te motiva a vos con respecto al fútbol, para entrenar, para jugar o lo que sea. Ahí sí pone el ok tu hermana, así que vamos a darle para adelante. Dale. No, decía que me motiva el grupo, el club, el sentido de permanencia que uno tiene. Y obviamente hablaba de lo que es la familia, que es algo fundamental en todos los que hacen deporte, porque obviamente muchas veces uno tropieza, hay lesiones en el medio o resultados que no son los que uno espera y la familia siempre está ahí apoyándote y te da mucha fuerza para seguir en todo lo que sigue. Es un sostén bastante importante esto de la familia, lo que es un deporte amateur. Sí, obvio. Y te digo que en el profesional también, quizás en el amateur lo que tiene es que está siempre a ese, te falta ese poquito para ser profesional y es una carrera quizás por así decirlo complicada porque tenés que tener mucha constancia y más que físico, está todo acá. Tenés que estar muy fuerte de mente porque si no se termina haciendo cuesta arriba. Yo trabajo muchísimo en eso, me encanta leer, entonces creo que también trabajar y poner el máximo del foco en todas las cosas que uno pueda abarcar, ya sea físico, leer, estar bien con tu familia y creo que eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que lees diariamente para mantenerte en eje? Bueno, estuve leyendo a Guardiola, que terminé hace un ratito. Me mandaron el otro día para empezar a leer Bielsa y terminé de leer a Valdano y a Simeone también. Todo con respecto Bien. a fútbol y me encantó. Así que si lo quieren leer, está buenísimo. Tenés a un jugador como el Cholo Simeone surgido de las inferiores de Vélez y a Bielsa, que es un ex entrenador. Está todo conectado, evidentemente. Sí, todo conectado, obvio. Pero bueno, la verdad es que es buenísimo tener gente que escriba o que cuente anécdotas sobre ellos o mismo ellos mismos porque te hacen quizás abrir la cabeza en todo lo que es el fútbol y está buenísimo. Yo lo disfruto un montón. Recién preguntaban, ¿dónde te ves de acá a 5 años? ¿Dónde te ves o dónde ves a Vélez en el fútbol femenino? Yo en particular me veo en Vélez. Yo ¿Y a pretendo Vélez? y a Vélez lo veo en la. Quizás no está bien que lo diga así, pero yo creo que vamos a llegar. Espero poder ser parte de eso, pero no tengo dudas que Vélez va a estar en donde tiene que estar. Vélez es un equipo grande, es un equipo de la A, y bueno, creo que con el grupo lo demostramos y vamos a hacer que Vélez esté en la A. Vamos a hacer lo posible. Bien, y ya para ir cerrando la nota, tu hermana lo preguntaba y le voy a dar el gusto. ¿Quieres saber qué significa Vélez para vos y cómo te sentís vos en el club? Y Vélez es mi segunda casa.
Yo paso mucho tiempo ahí, antes de jugar en Vélez también pasaba mucho tiempo, me gustaba ir a comer al poli, ir horas antes a la cancha, de visitante ni hablar. Es realmente mucha pasión la que yo siento por el club, y me parece que mucha gente, porque yo soy de las que piensa que somos una familia, que solemos tirar todos para el mismo lado y cada día hacemos al club más grande, y eso es lo más importante. Para mí es un placer que mi hijo tan chico pueda estar tranquilo en Vélez, que siempre hay gente que tiene la mejor buena onda, y eso es lo más importante dentro de un club también. Agradezco a mi papá que me hizo de Vélez, así que... Y para cerrar, ¿cómo definís al fútbol femenino de Vélez? Mucha garra, mucho ovario y buen fútbol. Compromiso a full. Si bien somos un equipo amateur todavía, porque bueno, no se termina de profesionalizar en todas las zonas, digamos, creo que nosotras lo tomamos como profesionales y se demuestra dentro de la cancha y con los resultados. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Flor. Espero que la nota te haya gustado, espero que le haya gustado a la gente de Vélez conocerte y saber un poco más de la disciplina y del fútbol femenino. Así que ojalá que se corte toda esta pandemia rápido y que podamos volver a vernos, sea en la cancha o en la Villa Olímpica. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio y tener en cuenta el fútbol femenino. Les agradezco a ustedes por el apoyo de siempre, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Quédense en sus casas, así esto pasa más rápido y nosotros podemos volver al fútbol y ustedes a las actividades de siempre, y obviamente que todos extrañamos el fútbol los fines de semana, creo. Sí, obviamente. Al fútbol y sobre todo a Vélez, más que al sobre fútbol. Sobre todo. Yo era de las que pensaba que se podía vivir sin fútbol, pero ahora ya lo estoy dudando. No se puede. Estamos viendo partidos viejos de Vélez, seguro, todos. Todos. Pero bueno, muchas gracias por la buena onda. Te mando un beso enorme, Flor, y ahora cierro la nota. Chau, chau. Un saludo, nos vemos. Nos vemos. Ahí estaba Florencia Cotrone, la capitana de Vélez, en esta nota que le hicimos. Espero que la hayan disfrutado, espero que se sigan quedando pegados a Pasión Fortinera, porque se vienen muy lindas notas, sea del fútbol, sea del polideportivo, y los invito a verlas. Saludos para todos, quédense en sus casas, que ya queda poco y nos vamos a estar volviendo a ver.